Esas moras del priorato catalán y una estructura, diríamos así, con carácter y personalidad que termina en una elegancia única que nos lleva a la gran armonía del paladar. Así que con esto les digo gracias a ustedes. Fuera de Alsacia, un agua que explota en la boca, es la fineza, es la elegancia sin ser opulento, ¿verdad? Exactamente, te lo he definido. Sos de Uruguay, pero te criaste en distintos lugares del mundo. Yo nací abajo una parra. En un pueblito. Hoy vivo en Miami Beach, trabajé por todo el Mediterráneo hasta el Mar Báltico. Terminé en Nueva York y al final fue a vivir a Puerto Rico. Tranquilo. Donato, ¿cuándo sei arrivato? Ma sono qua da pochi giorni per il master. Charlie, che lindo, che lindo. Grazie Salvini. Oh, honey, what a day. I'm beat up. Think you're getting sick? I feel like having a glass of wine. This beer is not good. I don't know, it's different. You know? This wine is very, it's spicy, but it has a nice tobacco nose, but it's so light on the palate. Of course, this Tempranillo is very tannic. Is this Tempranillo from Valle del Lupo, San Rafael? Why? Because it's doing a great job on the palate, but it's so lean. You try it, you taste it all. I thought you would do. Something very, yeah, very basic. To me, this is a very typical
benchmarks arise. To me, it's comes jumping from the loss. I mean, we all get tired, you know. Have a good night's sleep, gym tomorrow morning, and then your palate will be... It's a big day tomorrow. Yo estaba muy acostumbrado a la acidez. Este vino de repente me confunde. ¿Es esto un Viognier o un Chardonnay? ¿No? ¿No? Vas más cerca del primero que del segundo, pero no es un Viognier. ¿Este es el mejor vino de la bodega? ¿Vino para ganadores? Bueno. Puede ser que tenga mucha madera y no... Socorro. ¿Qué pasó? ¿Nos ayudás? ¿Me das una manito? ¿Qué pasó? Para mí es un placer y digo... Queríamos saber qué pensás vos del vino. Sí, una descripción. Queremos tener todos un equilibrio de opinión, pero digamos. Ya lo catamos nosotros y ahora falta. Y le siento un olor a Bordeaux del 78, en el sentido que tiene un, como un, como ese polvo, ese gamesán, no sé qué, digo yo, le siento un olor a como a un ácido, no sé. Lo que te quería comentar es que la degustación que se está preparando en el Hyatt está teniendo un éxito fantástico. Muchísima difusión, muchísimo interés de sommelier y enólogos. Y te digo algo más. Raúl te tiene una sorpresa muy importante. ¿Raúl me está esperando? Sí, Raúl te está esperando. Sí. En la cúpula. Te quiero hacer un pedido especial. Yo quiero que incluyamos estos vinos en la degustación porque esto es el alma de la bodega. Raúl, mirá, yo... Es decir, un espumante Cabernet Sauvignon para mí es una novedad. Es decir, yo nunca he probado. Es el primer espumante que es reconocido dentro de los 10 mejores del mundo en París. Quiero que abramos estos vinos. Tomá, vos que sos el experto. Mirá, Raúl, te digo, mejor lo dejamos para el momento de la degustación porque yo a mí me gusta que el vino me sorprenda por la mañana. Si yo está un poco tarde, yo tengo que probar vino a las 7, a las 8 de la mañana, el día de la degustación. Thank you.
Señoras y señores, estamos aquí en el Masters of Food and Wine. Lamentablemente vamos a tener que posponer esta degustación. Quisiera explicar mi situación, pero no me siento muy bien y quiero pedirle perdón a toda la audiencia que está aquí hoy. Así que, Honey, ¿puedes decirme qué está pasando? Charlie dice que no se siente bien, así que está pasando. Honey, I know. No, honey, I know. No seas absurdo. People come here to see you taste wine and to listen to what you have to say, and you walk in and say, oh, gee, I don't feel like tasting today. I have to take a break. I don't know what's happened, you know. I mean, my palate is gone, honey. I just don't get it. Well, honey, it's my tongue, it's my palate, and I feel like I don't want to lie. Patricia, ¿cómo estás? Justo me estaba yendo. Te queda un minuto, ¿eh? Tengo un cabernet. Porque estamos viendo si lo mandamos o no lo mandamos a un concurso y está Charlie, lo aprovecho. Patricia, yo lo voy a probar. Si no, nunca pruebo vino hasta ahora de la tarde por el calor. No, no, no. Poquito, definí. Vos me definís. Vamos a ver. Es un vino excelente, está bien logrado, elegante, como dicen en Italia, ¿no? Largo en boca, ¿te parece? Sí, no, te digo, es decir, ni tan largo ni tan corto. Interesante, muy interesante. Es decir, sí. No te sé que estaba apurado, te dijo. Estamos, chao, que pase bien, chao. I got to tell you, I think I'm gonna bail today. What? Yeah, I'm not gonna go. What do you mean you're not gonna go? Yeah, I don't feel like going. I'm just gonna get changed and I stay home. I think the best thing to do, you go enjoy the gala, tomorrow you take the plane. And you know, you go back home and I... Go, come on, can you guys leave for a minute? Señor, todos los vuelos se salen por aquí, ¿verdad? Sí. Ah, you see, I thought you go here. No, it's check-in number Hace un par de años. ¿Y a veces viaja con su hijo a verlo usted? No, mi hijo ya está casado y tiene su... acaba de nacer, mi nieto acaba de nacer y no lo conozco, gracias.
acá ha salido todos los estudios normales. No hay ninguna patología, no hay nada raro. ¿Estás seguro, doctor? No ve nada. Nada, no, esas manchitas que yo vi ahí, eso, ¿qué es eso? ¿No será que hay...? No, eso está todo normal, no tiene nada raro. La parte médica está todo bien. Excusez-moi, ça va? Charlie, qué tal? Qué plaisir. Un gusto. Je dois parler avec monsieur, si es posible. Es que on peut parler. Ahora es un poco complicado. Viene a la mañana, a la mañana, por la mañana a la bodega. Perfecto. ¿Eh? Monsieur Roland. Vení. Et toi, comment ça va? Moi, je viens à parler. Il y a une petite confession que moi... Une petite confession. Mais... ¿No dejas el felino? Gracias. Ah, tengo un problema. Tengo un problema con los aromas del vino y con mi paladar. Los aromas primarios, secundarios y terciarios no los encuentro. ¿Qué te pasa? Los sabores del vino tampoco. Tengo el paladar como salado y yo creo, no sé, perdí el paladar. Escucha, silencio. Mira, el viñedo. Escuchar. Ver. Sentir. El paladar se va a volver entendiendo eso y encontrando gente, encontrando vino, probando vino. Mendoza es el mejor lugar para volver a eso. Y eso te va a ayudar a recuperar. Ir al viñedo, viaje al terruño, a la esencia. Va en vigna, entra nella vigna. Va in vigna o entra nella vigna? Mi ha detto, sei in un posto per fare quello. Sì, quindi non sei nel posto sbagliato. Ma tu sai che ho mandato via mia moglie. Anche detto, sì, l'ha detto di tornare in poi. Vabbè, comunque non ti perdere d'animo. Se Michel Roland ti ha detto di andare nella vigna, secondo me, cioè, devi provare il vino migliore, se nel posto migliore. Cercare il migliore di Mendoza, sì, attraverso della vigna il vino migliore.
Well, honey, I spoke with a couple of friends, and I think like Michel Roland told me, you got to drink the best wine here in Mendoza, and it might work out on my palate. So that's what I'm gonna do, love. But how are you gonna convince the wineries to let you taste all their best wines? I mean, what are you gonna tell them? I know that you don't like this. A Hollywood lie, you know? Uh-huh, you and your Hollywood white lies. White lies, yeah. White lies, you know? A nice lineup of wineries, you know, in a beautiful place, maybe. Something in the Caribbean. The Dominican Republic, that's where I live, remember? I mean, that's where Martino was born, so that would be a thing to do. Well, yeah, I mean, I guess it's worth trying, huh? And this is a long shot, I know, but way to go yet, but I'm gonna do it. Importateur des États-Unis, donc je pense pas que vous alliez pouvoir. Moi, je vais l'attendre dans le divan ici. Moi, attendez là si vous voulez, mais vous allez pouvoir attendre longtemps. Parce moi, j'ai en 2 minutes pour parler. C'est seulement 2 minutes. Mais vous allez pouvoir l'attendre toute la journée. ¿Viste a Susana Balbo por casualidad? No, hace rato. No. Hola, Susana. Charlie, ¿qué haces acá? Tengo algo, te digo la verdad. Es interesantísimo. Estoy armando un festival. Un minuto, ¿qué? Un festival de vino minuto, en Punta breve. Cana. Ok, en el Club Mediterráneo con chefs de todas partes del mundo. Y me encantaría llevar uno de estos vinos. Pero Charlie, ¿te parece? Vamos donde no haya tantos ruidos, que te puedo escuchar tranquila. Ah, y bien, veo, tomo una bien, decisión. Bien, como bien, trabajo, yo te espero. Bueno, dale, esperame un minutito, nos juntamos arriba en la sala. Te espero ahí, bien. Esto va a suceder en junio, es el Club Med, es en Punta Cana, es el Festival Global del Vino. Y te digo, esto es very unique, como dicen en inglés, esto es único. Tenemos la oportunidad de presentar un día los mejores vinos mendocinos. Me encantaría que el mejor de tus vinos, de esta bodega, que te digo la verdad, es la primera vez que me recibes con un poquito de tiempo y sé que estás muy ocupado. Charlie, ¿exactamente qué querés? Bueno, quiero poder catar y llevarme el mejor vino para este gran seminario. ¿Sabes qué es lo que me pone molesta a mí, de ustedes, de los sommeliers y de la gente? El negocio del vino es del que menos se sabe y del que más se habla. Entonces, para hablar, hay que saber, Charlie. Todos quieren comenzar por el mejor vino. Y sabe una cosa, hay que saber entenderlo a esto. ¿Y vos te crees que vas a entender ese vino? Sin saber lo que es el trabajo en la viña, en lo que es agrelo, en lo que es estar acá, estar envuelto en esto. No se puede interpretar la pasión de un trabajo sin ejecutarlo. ¿Será que podemos probar Charlie, un poquito ese vino? A la viña. Anda con Silvio y entendé cómo hacemos mi mejor vino. Silvio es el primer escalón de la producción. Es quien se encarga del viñedo, de la poda, de cuidar, de estar con las viñas. Entonces vas a ir allá, empezás con él y después charlamos. Vamos, Charlie.
Estamos pronto. Vamos a comenzar. Vamos a empezar a deshojar. Bien, bien. Este es el aquí deshoje estamos, para que le dé aire a la viña y el sol de la mañana, a la uva. Ya sé. ¿Y la uva verde no? También, también se saca. Ah, ok. Se me pasó esta, aquí. ¿Eh? Bien hechito se hace el trabajo. ¿Sabes? Cuando yo era chico, un día me metí en una viña. Charly. Sí, sí. Menos charla y más trabajo, vamos. Bueno, va, va. Bien. Vamos a hacer un raleo. Bien. Usted me explica, yo nunca hice raleo. Bueno, el raleo se hace así, mire. La que no va a llegar a ser de primera calidad, esa se saca. ¿Como esta acá? No, 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 Charlie, no, eso no, eso no se saca, no. ¿No? No, 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 este es un racimo muy... Este es un racimo de primera. Despampanar, esto es despampanar. Vamos, Charlie, hay que poner ganas, vamos. Vamos, Charlie, con ganas, vamos. Vengo, vengo. Macho, va. La manguera no, que me la va a cortar. Ah. Vamos a pulverizar con azufre. Muy bien, Charlie, muy bien. Hasta ahora ya está listo. Pasé un día, es decir, cansador, pero... Y decime una cosa, ¿qué viste? ¿Qué vi? Vi uvas, vi camiones, vi tractores... Me parece que no entendiste nada, Charlie. ¿Qué viste, te estoy diciendo? Vi la pasión de la viña, de la gente que trabaja ahí en tu bodega. Tere, ¿me traes el vino, por favor? ¿Ese es el vino que me hablaste de mañana? Este es el vino. Es una simbología de lo que es el trabajo, de lo que es la pasión. Como dijiste esa palabra, te lo voy a abrir. Susana, esto es un poema. Hi, love. Hi, love. You hear me, honey? Hi, Penny. How are you? It didn't work. It didn't work. Well, it didn't... What didn't work? Last night, honey, I went to Susana and... My palate didn't work. I just don't understand. What do you mean your palate doesn't work? You know, I told you. I mean, It's why, you know, I wanted to stay here, but... No, you always think it's something horrible. It's always some crisis. No, it's going to be fine, babe. It's in there. Okay. Hey, listen, you know, I was talking to Wynn the other day. Yeah? And he told me that there's a possibility he's going to do something. Wynn from Atlanta? Wynn from Atlanta. And he's got a project in Atlanta, but we need to find the right wine, and it needs to be something that's not already in the States. So maybe since you're there, you can knock around, find a few people. I love you. I love you too, cutie. Once I finish up, you know, 6 or 7 wineries, I'm going to get brands for everybody. And
in a good price point because, you know, I'm gonna keep going to the wineries, you know? ¿Con quién tengo que hablar acá para probar un poquito de vino? Y le hablo con Ale. Él es el encargado de todo, Alex. todo. Sí, Ale. ¿Es que él está allá en la bodega? En la bodega. ¿Aló? Martín. Se corta ahora, se corta. ¿Me podés llamar después? Escúchame. No te puedo hablar más. Ok, hijo. Oh, pará un poquito. ¿Qué rompí? El cuerno. Tenés que andar con más cuidado. Esto es una finca. No, perdoná. ¿Qué necesitas? Ando buscando a Alex. Yo me dijeron que metieron. ¿Vas a buscar a Alex? Anda a buscarlo, Alex. Alex se va a calentar por esto. Sí, Alex. O sea, Alejandro nos está esperando. Nos tenemos que juntar con él ahora. ¿Cómo te llamas? Soledad. Es un cuerno de vaca. ¿Qué? No, es que esto es un preparado biodinámico. Yo quiero que Alex no se enoje, ¿no? Vamos a terminarle esto para él. Así. Acá están los cuernos, Charlie. Oh, y eso... ¿A vos te boca? Hay que poner la mano, ¿eh? Sí, agarra un cuerno, Charlie. ¿Y esto dónde va en la viña? ¿Dónde lo ponen en la viña? Nosotros los llenamos, los enterramos durante 6 meses. Ah, ¿y eso se expande en toda la viña? No. Esto después nosotros lo desenterramos, lo disolvemos en agua, lo dinamizamos y lo pulverizamos en el suelo para fertilizar la tierra. Ah, ¿y ahora qué se hace? ¿No hay que hacer ningún ritual ni nada de eso? No, esto no es magia, Charlie. Dile a Alex que yo vine a ayudar un poquito para que... ¿Alex? Sí, ¿cómo te va? Hola. Alex Masipe. Te cuento, estoy haciendo este festival de vinos. Estoy haciendo este festival de vinos en Punta Cana, ajá, en junio, donde vamos a presentar bodegas orgánicas. Bodegas con viñedos orgánicos que se dediquen a la viña de la forma... Vos sabés que son procesos que se vienen dando desde hace miles de años. Lo que pasa es que ahora sí, la nueva vitivinicultura los está empleando. Si puedo probar tus vinos, me encantaría. Por supuesto, Charlie. ¿Sí? Si querés podemos arreglar para mañana o pasado, yo no tengo ningún problema. Será un gusto para nosotros. No, hoy para mi seminario de Malbec sería importantísimo que yo pruebe tu mejor vino. Me han dicho que los mejores vinos de viñedo orgánico están aquí. Mira, todo esto no es solamente para lograr los mejores vinos. Esto es muy importante para cuidar el ecosistema. Es devolverle al medio ambiente lo que nos da a nosotros. Es la última tendencia a nivel mundial, te diría. Ah, realmente sí, es una forma de vida para nosotros. Yo desde chico, digo la verdad, Ale, no lo vas a creer. Te lo juro. Mi abuela, todo orgánico. No me digas. Los cuernitos de vaca, eso que... eso lo hacíamos de chico. Este es nuestro mejor vino. El Doña Silvina Reserva.
intenso. Come non ha funzionato? Niente. Oh, Charlie. Bio, organico, solo, terruneo, naturale, solo. Beh, vino organico no, ma quello che ho provato era un vino normale, un vino... Magari un vino... Non ho chiesto niente, io ho provato il vino che mi hanno dato. No, no, magari no. Un vino invecchiato. Invecchiato? Eh sì. Ah, buona idea. È invecchiato. Sì, tu devi andare in una... Come si chiama? In una... Una cella? Una cella, bravo. Un vino invecchiato di cella. Bravo. Estoy mirando que tenés añadas del 55, 58, 63. Me imagino que digo, esta bodega con tanta historia. ¿Cuál es la añada más antigua de acá? 1936. 1936. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque estoy haciendo un seminario donde podamos demostrar que Malbec también añeja bien. Esto es tan interesante lo que estoy armando. Te pregunto, es decir, ese vino que me dejaste intrigado del año 36, digo, a ver si podemos agarrar una botella un día, en estos días, o esta tarde. Sí, lo difícil es que lo puedas degustar. O sea, yo más que difícil te diría que es imposible. Son como piezas de museo. Jorge Riccitelli. Charlie. ¿Cómo está? Me dijeron que estaba acá en la bodega. ¿Cómo andás? Gusto verte. Qué bueno. ¿Cómo está? Bien, bien. Te veo que estás probando vino. ¿Qué estás probando? Estoy haciendo una degustación para unos importadores. No, pero estás trabajando. Te dejo y después ven. Charlie, vos... Laburá. Sí, Jorge, pero escuchá, vengo después. No pasa nada, no pasa nada. Oh, qué bonita mesa de billar. Juegan acá, ¿eh? Bien. Yo te digo, Jorge, las mujeres más lindas las tiene San Juan Puerto Rico. Mirá, este juega fino, mirá. Las mejores sommeliers las tenemos en Sudamérica. Mi mujer dice, ahora te casaste conmigo y te santiguaste. Yo digo, sí, mi amor, yo voy a la iglesia todos los domingos. Corte perfecto. Sí, parece una señorita española de 1800. ¿Eh? Yo te miro una botella, te miro un formato y sé la época, ¿no? Viste como la caramañola de ustedes, caramañola española, sí. Yo te miro la botella. Ya que yo tengo una cava importante que podés ir a ver las distintas formas de botella. Ah, sí, pero la cava de acá, la que está. Añada vieja, tenemos. Bueno, lo vas a ver. Esto es mucho para abajo, esto. Este sector es la parte más antigua. ¿De qué año es esto? Era para la familia eso. Solamente para la familia. ¿Y estamos hablando de qué año? Del 49. ¿Sabés que yo digo, ya que estoy aquí, porque viste que yo viajo y vengo bajo, y de repente acá puedo hacer algo, ¿no? Así yo me imagino que... Toma todas las notas que quieras. Voy a trabajar, voy a escribir sobre este seminario. Mira, yo tengo que trabajar un ratito, así que te dejo acá y yo me voy a hacer mis cosas. Bien, después, vos andás tranquilo. Yo estoy acá, yo te encuentro después. Nos vemos. Chao, Jorge. Thank you.
Sorry. Oh, how are you? You must be working. I'm very sorry to disturb you. But what are you doing? How are you, sir? The tour went that way. Are you part of the five people? They actually moved to the other side of the cellar. Oh, I'm sorry. I must be really disturbing you working here, I see, I assume, no? I am working, yes. I'm tasting history here. This is a special bottle of wine. I'm sorry, may I have a look? 1936? It's a great bottle of wine. It means a lot for the winery, and I'm working, doing some tastings here. But, you know, I don't want to, because the tour is so interesting here, and they show you the best part of it. Yeah, but I think it's also interesting talking to you. You know, I am also in the wine business. You are? Yes. You work where? Where you work? Where? Yeah. Very close where you are. Well, here in the area, or you mean? No, actually, here, yes, right here, where you're standing. In the winery? Well, here, where you're standing. Oh, and I've never met you before. I'm the president. Perdón. Trova e prova, non ruba. E le ho messo una bugia anche al presidente. Ma tu stai diventando pazzo, ma almeno l'hai provato, almeno. L'ho assaggiato, bro. E? Che è successo? Secondo me il problema qua, non so, lasciamo stare il palato, guarda, lasciamo stare il palato, secondo me bisogna andare a cercare qualcosa nell'anima. Anima. Cambia strategia completamente. Strategia? Aspetta un attimo, un po' più forte qua. Te mentí la última vez cuando estuviste conmigo en el hotel. Mi paladar no decir lo que te dije. No te entiendo, Charlie. La última vez que hablé contigo, sí, canino, pero estaba fingiendo. Mi... ¿Pero por qué? No puedo mentir, no me puedo mentir a mí mismo. Ah, para, Charlie, no entiendo nada. Séntate, Charlie, no, ya, para. No me puedo seguir fingiendo que tengo... Si no puedo marcar los vinos en el paladar, entonces... Intenté todo, Patricia, te lo tengo que decir. Intenté todo y no creo que esto tenga solución. Ah, Charlie, todo tiene solución, ¿no? O sea, empecemos a pensar. Yo, algo en psicología estudié en mis tiempos. Hace 40 años atrás, yo entré al barril corriendo, asustado. Sí. Había un partido de fútbol y un primo me dijo, tienes que esconderte si hay lío. Y se armó el lío. Y salí corriendo. Y tanto el miedo me llevó a entrar a ese barril que yo me colgué por la escalerita al costado. Que claro, al mirar por ese agujerito yo puse mi, como dicen, puse niñata contra el barril. O sea, como de todos los sentidos ahí lo tenías a flor, ¿no? El olor no se te va a olvidar nunca más. No, lo más rico del mundo. Yo creo que sentir este olor para mí, este olor a fermentación, este olor a agua, es para mí un volver a vivir. Esto te trae de vuelta y te hace ver quién sos, ¿no? Quién sos como persona, ¿no? Más allá de que seas un paladar. Porque quizás estás confundido pensando que primero sos un paladar y después una persona. Conectarte con la persona y va a llegar el paladar en algún momento. Thank you.
Martín, soy yo, ¿cómo te va? Te he llamado otra vez, no te encuentro. Yo quería hablar contigo, pero no, bueno, yo te llamo, ¿ok? Chao, yo te llamo. Hola, Aldo Biondolillo, ¿cómo estás? Sí, aquí, sí. Estamos bien, ¿viste? Sí, ¿viste? Vinimos al máster ahí. ¿Cuándo? Aldo, te digo, si fuera otro día... Ah, mira, ok, yo voy. ¡Aldo, buen día! Cerveza. ¿Qué dijo? Cerveza. Charlie, ¿estás bien? Es algo que no... Deja de pensar tanto, deja de ponerte... Yo creo que la cosa no pasa solo por la cabeza, por el paladar, sino pasa por otros mundos. Charlie, vamos, te quiero mostrar algo. Nos vamos a San Antonio. Lejos esto. Bueno, valió la pena. Llegamos. ¿Qué hay acá? Nada, Charlie. ¿Sabes las tardes que pasamos, no? Este aroma lo tengo de pelearme con mis hermanos encima de la rupia. Este es mi lugar. ¿Cuál es tu lugar, Charlie? No sé qué... ¿Qué contestar? No sé. Este, lo único que me dice mi mujer antes de salir de mi casa, honey, come home. Te digo la verdad que cuando me dice be brilliant y come home, eso es. No, es muy fuerte. No lo comparo con nada. Con nada. Es lo más grande que me ha dicho una mujer. Honey, come home. Te digo la verdad que. El piloto para mí no es de tu corazón, de tus sentimientos, de tus recuerdos. ¿Qué va a salir la nota? 10 años de laburo detrás de este vino. Nos vemos. Hasta luego. Suerte.
I miss you already, honey. You know, and I feel so bad, love, because I told you to go the other day, and I said... I just, you know, it's very, you know, selfish from my side to tell you to leave, but... You know, I feel a little, you know, a little different today. I spoke with a few people, and I couldn't believe that I went back to my childhood, you know. Thinking about how Martin might feel, and then my father, you know, and everybody back in Montevideo, and... Just... It's a strange feeling. Well, good. Now you have to do something for me, huh? Honey, I don't know if you understand, but it's just, you know, I like to share this with you. It's just... Well, that's fine, honey, but I need those wines now. Yeah, no, you're right, honey. It's... I know a guy from Carcassonne, from the Languedoc-Roussillon, who has a winery down there in Mendoza. Yeah. He's called Jean Bousquet. And I think he might have the right kind of formula for what I'm looking for the supermarkets. Okay? Okay, I go. I think I know where he is. I go today afternoon. Estoy buscando al encargado de la bodega. Soy Anne Bousquet, la hija de Jean Bousquet. ¿Es ella? Sí. Sí, el primero acá. Ahí cosechando con... Sí. Papá. Aquí está Charlie. Sommelier de Estados Unidos. Hola, buen día. Encantado. ¿Cómo está usted? Qué placer de conocerlo. Charly, quería hablarte de un evento muy importante en Punta Cana. Estamos haciendo esto de Punta Cana, pero... Pero yo le pregunto, don Bousquet, ¿será que puedo trabajar con usted en la línea? Eso realmente... Perdona que te pregunte. Los veo así, trabajando. Esto... No te conozco, si sos... Para mí es una sorpresa. Yo trabajo la sommelería hace 25 años. Nosotros, en un ritual cada año, el primer día lo hacemos en familia, con alguna persona de la bodega, de la finca. Pero si quieren, pueden hacerlo. Sí, aquí. Sí. La cosa es sencilla y solamente hay que cortar la uva, no la hoja. Mira, así se ve. Así se hace. Que no hay que tirar la uva, hay que dejarla así para no molestar la uva. Porque la uva se molesta como la persona. Explicando, ¿no? Sí. Agarra el racimo abajo. Sin hojas. Me acuerdo. Yo lo hacía con mi padre cuando era chico. A una pérgola larga en la entrada de mi casa. Era para consumo familiar, ¿no? A veces intomable, pero... Antes en cada finca había esa parte de consumo familiar. Siempre vivimos en finca, en Francia vivimos en finca. Sí. Es decir, que nacido en finca, al medio de la vida. Y tenía 7 u 8 años. Y todos los días de vacaciones que tenía, que no iba a la escuela, iba a la vida, porque me encantaba. Una cuestión de libertad. Y siempre era afuera. Y afuera era la viña. ¿Cómo conociste a Jean? Sí, un francés que llegó a Mendoza. Era diferente. Había que probar algo diferente. Muy bien, Charlie, felicito. Pienso que tenemos un cosechador más, señor. Mañana se empieza otro. Te voy a mostrar cuando he llegado cómo era la cosa. Wow.
Eso es la entrada a la finca. Un campo sin nada. Un campo sin nada. Hay que tener... Y que todo, la gente dice que sos loco. En Francia y acá. Yo creo que tengo una historia parecida igual, así. Decirle a mi padre cuando iba a cumplir 18 que yo me iba a Europa, ¿no? Sí. Y mi padre... ¿Qué decía el padre? ¿Estás loco? Sí. Y mi abuela siempre decía, ¿cuándo vas a volver? A veces uno le falta donde dejó, pero uno una como... Bien decís, cuando uno sale. Hay que tener un carácter, hay que decidir y no mirar atrás, nunca atrás. Hay que decidir y decir, chao, te vas. Cierra la puerta y ya está. Está todo adelante. Te traje esto que yo antes quería regalar. Es un gran reserva Malbec. Gracias, Marcela, te agradezco. Non funziona, non ha funzionato niente, tutte queste formule che mi hanno dato, non funziona niente. Ma però aspetta niente, un attimo, niente. Aspetta, magari no. Bisogna cambiare la formula. Anche... No, io so che Dino sta qua, ma bravo, io lo vado a cercare io adesso. No, ma magari quello, sai, quello che diceva Mendoza, magari lo vado così, a cercare. Dai. Ma lo vado a cercare io. Non ma dove ti, vai? Non ti preoccupare. Non è il vino, magari sei tu. ¿La crees o no? ¿Qué tenés acá? ¿Qué es eso? ¿Vos? Como está en mi bar y venís gritando el mejor vino. ¿Quién sos? A ver. Yo soy del candombe boludo. ¿Te sangran los dedos por el candombe? No, porque yo soy un vive bien. Yo no. Me cambié. No, porque vos, a mí. Vos sos uruguayo y sos candombe. Escuchar un candombe ahora, seguramente va a creer. Yo vengo de la Juana, yo vengo del agua sano, del agua. ¿Y entonces por qué no buscas tu vino en la cerveza? No, porque acordate que yo no me gano la vida hablando español, yo me gano la vida hablando otro idioma. Yo en español me ha ido mal. Las veces que he querido hacer negocio en español, me ha ido como un culo. Entonces, ¿sabes lo que? Si me van a contar una historia, que me la cuenten en inglés o me la cuenten en francés y mejor en chino, así no la entiendo. He sufrido matrimonios, he sufrido divorcios, he sufrido, como dicen, ver a mi hijo. No, ver a mi hijo en un aeropuerto yéndose a tomar un avión y decir, ¿cuándo lo voy a ver? Thank you.
I screw it? Of course you screwed it up. What do you think I'm telling you? You screwed the whole thing up. I can't go with no wine. Damn. Honey, you're an idiot. You're just running around after some craziness. Honey, I'm not an idiot. You're down there fucking around, running around looking for your palate, and I'm trying to run a business up here. I don't know what the hell you expect me to do. You're looking, you're talking, you're eating, you're drinking, and meanwhile, the business is going down the tubes. Don't tell me. I told you, give me a couple of days, honey. I gave you lots more than a couple of days. I waited endlessly. That's it. They're done. The time is over. I gave you a week. You didn't do it. And now we're fucked, and it's finished. Because of you taking forever, the whole deal with the chains, it's finished. I try hard. You know, I told you, well, you know. Well, the end of the story is we're fucked, and that's that, I'm huh? I'm sorry, honey. I just... Buenas noches, señor. Señor, sí. Yo tuve un accidente aquí afuera. Sí, señor. A la vuelta, cerca de la iglesia. Sí. Tengo un problema con mi carro. ¿Usted conoce algún mecánico por aquí en la zona? Sí, señor, pero en este momento no se encuentra en su casa. ¿No? No. ¿Usted sabría cuánto demoraría? Yo tendría que llamarlo por teléfono. ¿Sí? Sí. ¿Usted me haría el favor de sí, llamar? Sí, sí. Yo lo espero aquí afuera. No, pase. ¿Su nombre? Marcelino Gatica.
Marcelino Gatica, yo soy Charlie Arturo. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Señora, buenas noches. Hola. Yo voy a hacer lo posible, señor. Sí, yo no puedo esperar aquí. Sí, sí, espérame acá. ¿San? Bien. ¿Qué es eso? Vino. ¿Vino con agua? No. Con soda. No, yo no tomo vino con soda. Ok. Un poquito. El mecánico no va a poder venir ahora. ¿Usted quiere esperarlo? No sé. No, yo lo espero, pero en un último caso, yo mañana yo me tomo un taxi. No. Dale. Sí, señora. Porque está muy cansado. Yo descanso un poquito y ya me voy. Ya es un sueñito eso que se cae, ¿no? Sí. Que son semillas mágicas. La mamá miró a su hijo en silencio y poniendo las caras feas, arrojó las semillas por la ventana. Después ambos fueron muy tristes a dormir sin cenar, pues ya no le quedaba ni vaca, lechera ni comida. ¿Tienen papa acá? Hay papa en la finca, ¿sí? Sí, sí. Se llamaba Díaz. Tengo hijos, uno de 25 que es un tiro al aire, pero ahora acaba de ser papá, así que yo creo que el tiro al aire, ¿no? Hay que trabajar duro en esta vida, ¿no? Hay que echar para adelante. Entonces ahora se... No lo conocí todavía. Yo he estado viajando mucho. ¿Hay buen olor? Sí. Acá lo hacemos así, cortado. ¿Te gusta la tortilla que hizo Charlie? ¿Te gusta el lío? Salud. Salud. Salud, señor. Deme un momentito.
Yo cuando era chico era mi trabajo, don Mario. Hermoso trabajo, el vino es lo mejor de la vida. Me gustaba sentir el olor. ¿Qué hace usted por acá? Yo vengo de Estados Unidos. Yo trabajo catando vino. ¿Por qué no va por aquel lado y come en la mesita? Tranquilo, sentadito. Tasador de vino. Catador. Ah. Yo vivo de eso. Vivo de... Bueno, ya le voy a traer a mi señora, a Celia, para que le enseñe a tomar vino. ¿A ella le gusta? Sí, está por dos veces está con las damas Juana allá adentro. Vamos a... Y toma ya un poquito. Ya. Sí. Cuando uno tiene una copa de vino delante suyo, lo primero que hace es mirarle el color. El color es la primera impresión. Uno sabe si la uva es Malbec, o es Cabernet, o es Pinot Noir, o es Barbera. Solo mirar, es decir, observar el color es lo más importante primero. Cuando uno ve el color, lo segundo del vino es llevarlo a la nariz. Llévelo a la nariz. Y hay que sentirle las rosas o las violetas. ¿Sabes qué es lo que es un tasador de vino? Pruebe el vino y te dice, de esta uva es este vino, o este vino está falsificado, este vino tiene cualquier cosa. Él es un tasador. ¿Qué es el vino para usted? Para mí el vino es alegría, es familia, es mujeres, novias. Amigos. Amigos, eso es el vino. Yo tengo muchas buenas experiencias y malas, pero todas terminan en una copa. Sí. Todas terminan en una copa. ¿Y usted qué prueba? Prueba otro poquito, a ver si... Y se me queda sin embarazo. No, es... ¿No volvió más por su casa? En 30 años he ido 4 veces. Yo tengo un hijo que hace 10 años que no me ve. Pero usted no debe ser así. Acá a todos los borrachos que vienen, don Busto. Salud. Sí, tiene vino abocado. No tengo seco. Hasta el gallo cantó. Ahora vamos a terminar cortando el vídeo.
Y esto de ser sommelier y no ser kurda, ¿cuál es el límite? El límite es mañana. Tenés que ir a probar otro vino mañana. Claro. Che, me ha servido y vos no tomás. Yo no estoy tomando porque el paladar no lo siento, pero estoy... ¿Cómo no lo sentís? ¿No sos sommelier? Por estas dos o tres semanas, no estoy... Estoy buscando el mejor vino de Mendoza y no lo encuentro. Porque me dijeron, si tomás el mejor vino de Mendoza, flaco, vos, el paladar tuyo va a bullir, yo que sé, va... Entonces, cualquiera que tome el mejor vino se convierte en sommelier. Pero qué pasa no. que si yo estoy en una en un trance, ¿viste? Yo estoy en un trance porque yo no sé, no te conozco. A ver, el paladar es lo que vos recordás. Mira, me regalaron en un concierto hace poco una caja de vino. Entonces yo almuerzo con mi viejo, ¿no? Ayer. Anteayer. Y pongo esa botella. Él trae el vino siempre. Pero esta vez vamos a tomar este. Rico vino, qué sé yo. Hoy almorcé de nuevo con él. Y llevó su vino de la Dama Juana. Y no puedo evitar compararlo. Porque el vino de ayer era mejor. Pero este vino es el que tomé de que yo era pendejo. Se dio cuenta que yo estaba pensando, ¿no? Yo... Uy, te pasaste. Hago así como quien saboreó el vino. Y me decía, sí, el de ayer era mejor, dice. El que vos trajiste era mejor. Pero, viste, para almorzar, este me parece más. Y no me explica qué, le parece más. La verdad que a mí también me parece más. Pero es porque, no sé, a mí me pareció así. Mi propia memoria, que en parte es la de él. O al revés, su memoria, que en parte es la mía. Y ese era el vino, ese era el gusto que nos acordaba. Te digo esto para... Porque te van a decir, y anda al psicólogo, qué sé yo, hace terapia. Y no, sos vos mismo, me parece a mí. Bueno, cuando hablamos, recuerdos que invaden el alma. Recuerdos que invaden el alma. Al ser uruguayo como que tiene el 50% de si vos para Catamarca. Hi honey. Hi honey, how are ya? I am fine, lovey. I decided that I'm going to Montevideo. I'm going to Uruguay. You're going to Uruguay? What for? What about your palate? What about... Honey, it's not important anymore. I mean, I just got to put that aside. I have to go and see, you know, Benjamin. I want you to come with me. I mean, that's the reason I call you. But honey, I'm busy. I'm trying to keep the business together here. Well, I think if you can spare, you know, a weekend, and we can actually put everybody together and... Well, okay, but business is business, huh? I know, I'm going to Montevideo. I just, you know, I want to see my father too, so, you know, I mean... Well, what do you want me to say? Vamos. Vos, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, amigo? ¿Anda bien? Bien, cada vez más bien. Por las uvas ya se fueron acá. Ah, pero yo pensé que tenía uva, vos. Mira, acá hay una bocha.
La de Baquelita. ¡Qué grande! Ahí viene, viene, mirá acá. Ay, la veo. You got a sunburn. You look cute. How are you? Hi, boys. But what about when he comes, you know, Martin, anytime, so. So I wonder if he's gonna get scared with that big bear. Honey, relax. No, Susana, se va a asustar el chiquilín cuando vea. No, está bien. ¿Cómo dormiste, viejo? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Dormiste bien? Sí. Lo mejor que es tiene un asado y le el fuego. Se me dobló el tenedor. A mí cuando Martín me dijo, papá ese, yo soy como la abuela, se me dobló el tenedor, era muy pesado el asado. ¿Está aprendiendo todavía? Todavía está aprendiendo. Tomá, no, ahí está, no, ahí está. Ahí está. ¿Está? ¿Está? Sí, ahí. ¿Está? ¿Qué hace vos? ¿Qué hace, loco? ¿Eh? Oh, no, no, con tanto tiempo. Bien, macho. ¿Eh? Extraño, ¿eh? Extraño mucho. Bueno, ahora es su papá, ahora es su papá. Ahora sí. Ahora sé lo que es, se siente lo que es el papá. Vos. ¿Viste? ¿Eh? Mirá, mirá, mirá. ¡Hola, abuelo! ¿Qué es? ¿Quién es ese gordo? ¿Quién es ese gordo loco? ¿Quién es ese gordo loco? ¿Ese es Fernando? Mirá. El oso Teddy. ¿Cómo se llama? ¿Quién, el oso? No, no, el batido. Benjamín, abuelo. Benjamín. Ah, Benjamín. Mirá. ¿Será? Ay, Dios. ¿Mirá? Es eso, para que juegue. ¿Eh? A ver. A ver si ahora viene más seguido Uruguay. ¿Será que viene más seguido? ¿O no? No, 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 no. Mirá cómo le gusta la comida. Mirá, mirá eso. ¿Vos me sirve? ¿Tomás vino, Nancy? ¿Tomás está tomando vino? Nunca tomé. ¿Nunca? ¿Sí nunca tomó vino? Tienes que probar. Tenés que probar. Estoy obligado a probar. Esto es el jamón en medio del asado. ¿Qué es? ¿Ringles? El piano es el jamón. Billy Joel. Billy Joel. ¿Te acuerdas de ese cassette? He's from Long Island. Rafa, ¿una cervecita? ¿Te acordás de ese cassette o no? No. ¿No? ¿Qué pasaron vos? Esto está dentro de la... ¿Tenés ganas de escucharlo conmigo? Y volver el tiempo atrás. Eso. Para ¿viste? Argentina está la mejor. Después cuando me preste atención. ¿Tenemos tiempo? He's gonna feel awful tomorrow anyway. Carlos, no, ahí no, borracho allá, pero feliz. Con amigos, familia, familia, amigos. ¿Desde qué ha venido acá y querido escuchar? ¿Sabes quién lo tiene? Pero escuchaba. Eso lo hiciste vos, boludo. Sí, yo sé, veo la letra mía. Charán. Que rinque. Ay, ay, no. Un día tú puedes mirar fútbol americano conmigo acá y yo te enseño cómo es. Es un poco aburrido, pero aquí el fútbol americano es lo único que hay. No hay otra cosa. Así que aquí antes de que comience el partido de los Dolphins es domingo. Hace mucho calor.
Estoy aquí en la casa, en el quinto piso, en el apartamento, y estoy en el norte de Miami Beach. Y tengo dos trabajos, uno por la mañana y otro por la noche. Y hoy es el único día que podía estar en la casa. Y tengo ganas de decirte muchas cosas para ti. Pensé en la carta que tú me mandaste, que me decías que me extrañaba mucho porque hace tiempo que no me ves. Y por eso quise grabar este cassette para que lo tengas contigo. Tú eres una persona que ya casi llegas a los 11 años y yo creo que tú debes saber lo que te sirve y lo que no te sirve, porque aprendes en la vida de todo, ¿no? Y ahora voy a poner una música que a tu padre le trae muchos recuerdos, así mientras hablo contigo. Deja que... Oh, este CD nos parece que no funciona bien. Bueno, y en verdad, Martín, tu padre no va a poder ir a Montevideo por los problemas que tú sabes. Es decir, ya vamos casi a un año y todavía la documentación no ha salido. Y quiero decirte a ti de que me duele estar solo y no tenerte aquí conmigo. Es parte de la vida el hecho que no estés contigo, pero yo sé que tú vas a agarrar fuerzas de tú mismo, de tu persona. Vas a decir, no importa, mi padre me espera. Shit. No puedo poner la música, parece que el CD no funciona. Yo creo que está roto o algo, pero bueno. Yo me acuerdo que te fuiste desde pequeñito, te volviste con tu mamá, y yo todavía me acuerdo que tenías un muñeco que era un soldado que era más grande que tú, y tú lo llevabas del casco, me acuerdo, en el aeropuerto. Y Martín, tú sabes que tal vez hay cosas que no van a salir como tú quieras, pero la vida a veces da vueltas, ¿no? Y a los años, cuando tú tengas familia y tengas hijos y te das cuenta que a veces trabajando no llegas a lo que tú quieres, al tiempo te darás cuenta que a veces la gente mayor piensa de una forma diferente, hacemos cosas estúpidas, hacemos cosas que no las pensamos, pero yo quiero, Martín, que aparte de esta oportunidad que te mando este cassette, que también me perdones, por todos estos años y quiero que me entiendas. Yo te quiero, yo te amo, Martín. Tú eres mis brazos, tú eres una continuación, Martín, de mi vida. Tú eres parte de mí. Y me parte el corazón no estar mirándote a tu cara y decirlo esto enfrente no sé, Martín, te quiero mucho y vuelvo, volveré a ti de alguna forma. Esto es una reliquia. ¿Esto? No. Pandora, tenemos que brindar con esto. No, yo lo llevo. Papá. Hable, tío. Le voy a agradecer. No, agradecerle y estoy muy contento. Bueno, primero mi hijo. Segundo, toda la familia y los amigos. Y mi hijo quiso posible esto que yo jamás en la vida hubiera pensado yo. Y aquí estamos hasta que Dios quiera y que la suerte lo acompañe a todo. Me gustaría siguiéndolo ver otra vez. No sé si será difícil, pero imposible no es.
No digo más disparate. ¡Viva Valle! Muy agradecido. ¡Viva don Pepe Valle! Bueno. Otro nieto que lo he visto muy poco en esta vida. Nada más. Y le voy a decir la verdad. Los hombres que son hombres se han hecho para sufrir, ¿no? Enrique, Enrique, el viejo siempre con el sistema revolucionario de fermentación natural. Pepe, tiene 12 años ese guardado. Como un anís parece de fuera. ¿Eh? ¿Ves? ¿Se toma como el tequila esto? No. ¿No? ¿Esto se puede tomar frío? Oh, shit. Si se mete. A ver. ¿Ese es el mejor vino? No, esto es un vino para ganadores. No está muy dulce, me parece, ¿no? El vino viene del vino. Hoy el vino sigue siendo lo mismo, pasás de acidez. La misma acidez de hace 32 años. Fue el último brandy que tomé. No seas cortamambo. Pandora, salud, Pandora. Salud. Está rico. Está untuoso, como dicen en Brasil. ¿Para qué compraste 10 litros de vino? ¿Para qué te quedes vos? Para que lo tomes con el gallego. Yo el gallego no tomo vino. No toma más. Tomamos whisky y agua sal. Tráeme una bocha de esa que le voy a pegar un bochazo que me va. ¿No? A ver, viejo. No puedo tirar. No puedo tirar por el brazo, hermano. Bien, Enrique. Enrique todavía pega, ¿ves? No, porque estoy mamado. ¡No, bruto! ¡Cambió! Ya cambié la bocha. ¡No, cambió! ¡Chanta! Recuerdo que invade el alma, que sin permiso vuelve.
al ser uruguayo como que tiene el 50% de cebolla para Cataluña. Ya hay cebolla. Claro. Vos, ¿qué haces?